Özlem. Ya sé que no me esperabas. Lo sé. ¿Cuánto tiempo se han acostado? No lo entenderías. Nos amamos. Amante de un hombre casado. ¿Por cuánto tiempo se han acostado? Tienes que entenderlo. No solo me acuesto con él, nos amamos. ¿Así es como vas a justificar tu comportamiento? No hay pecado si hay amor. ¿En serio? ¿Tú estás enamorada de él? Compartimos el sentimiento. Entonces, ¿por qué no estás en mi lugar? ¿Por qué no eres su esposa? No significa que no puedo serlo. Tal vez lo sea pronto. No estás a su altura. Más bien eres una mujer tan simple que no tienes problemas con ser la amante de un hombre casado. Aléjate de mi esposo. ¿Lo entendiste? Esta es mi primera y última advertencia. O si no, haré de tu vida un infierno. Pero no te preocupes. Te aseguro que habrá más hombres que querrán dormir con una mujer tan sucia como tú, querida. ¿Y cómo vas a borrarme? ¿Cómo vas a hacer para borrar nuestras fotos en la prensa? ¿Cómo vas a borrar el hecho de que te fue infiel? Tengo un pasado muy largo con Mahir. Hemos sido amantes desde que se casaron. Y lo seguimos siendo. Piensa en las fotografías y los encabezados en la prensa. Un amor que ha perdurado a pesar de todo. Pareciera que tú eres la mala entre nosotros. Yo no te tengo miedo, Arzu. ¿En serio? ¿Con que no me tienes miedo? Arzu, ¿qué estás haciendo? Arzu, déjame. ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame, Arzu! ¡Arzu! ¡Basta! Ahora sí puedo pensar en los encabezados. Amante intenta asesinar a la esposa. ¿Qué? No. Yo no te hice nada. Tú misma te hiciste eso. ¿Y a quién le van a creer? ¿A alguien como tú? ¿O a quien entregará las fotografías a los medios? Una mujer que está loca por un hombre casado ataca a la pobre esposa. En un ataque de celos por deshacerse de ella, decide asesinarla. Suena bien, ¿no crees? Te conviene comprar el periódico a primera hora.
estás haciendo? Llamar a la policía. No, por favor. Tú sola te hiciste esto. Yo no hice nada. Entonces ya lo veremos. Recuerda que soy una mujer con mucho poder y que además está herida. No, Arzu. Tú no puedes hacer esto. Claro que puedo. Estoy haciendo esto por dinero. En serio, estoy en bancarrota. No tenía muchas opciones, ¿lo entiendes? Yo pensaba que... Pensabas que podías quitarme mi fortuna con tu chantaje, ¿verdad? Mira, no llames a la policía. Yo me iré a Estados Unidos y no voy a regresar, ¿de acuerdo? No regresaré nunca. Pero no llames a la policía, ¿de acuerdo? Lárgate de aquí. Ya me voy, Arzu. No voy a dejar que arruines a mi familia. Tampoco voy a dejar que arruines mi vida. No voy a dejar que arruines a mi familia. Hola, suegro. No lo estoy. No estoy bien. Pasó algo terrible.